Señalan que son cerca de 10.000 trabajadores de los sectores público y privado que fueron despedidos y suspendidos de sus cargos de manera injustificada. Exigen acciones desde el Ministerio del Trabajo. Que revise las situaciones que vienen ocurriendo, no solamente en la parte privada, sino en el Estado también, en esta empresa del Estado que nos catalogan de saboteadores o de cualquier cosa cuando hacemos señalamiento y tenemos diferencia con algunas gerencias por el mal uso de la forma como vienen gestionando una de estas empresas del Estado. Casos muy patéticos como los de Diana, Riarca, PDVSA. Hay que revisar a fondo, ciudadano presidente. La situación se está agravando cada día más en estas empresas del Estado. No se justifica. Y muchos de ustedes tienen razón cuando dicen, ¿por qué las empresas del Estado? Hay que revisar quiénes las están gerenciando. Aseguran que la producción en la mayoría de las empresas involucradas está por debajo de su capacidad instalada, hecho que atribuyen al déficit de personal. Exigen revisión de todos los casos que reposan en el Ministerio del Trabajo. La gran mayoría de estos trabajadores que hoy están acá es porque sienten la necesidad de que seamos escuchados, porque el organismo que tenemos en Carabobo, del Ministerio de Trabajo, no nos sirve. Decimos por estas vías, viendo que no tenemos voceros en las instituciones como el Ministerio del Trabajo, para que lleguen, nos escuchen y que haya una revisión a fondo para que los trabajadores podamos sobrevivir. Ya lo decían algunos trabajadores, el salario que venimos denunciando, tenemos que decirlo. No nos alcanza, pues, no nos alcanza el sueldo. Y las políticas que dictaminó el presidente en los servicios públicos que no se está cumpliendo. Indicaron que mantendrán las acciones de lucha para hacer respetar sus derechos. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.